Y bueno, hablando de videojuegos, un adolescente hispano de 19 años en Nueva York mató a su hermano de 17 de un cuchillazo en el cuello tras discutir por un videojuego, porque es que los chicos se alborotan, se lo toman tan en serio y la adrenalina pues hace que hagan barbaridades a veces. Vamos a ver al chico acusado. Según la policía, él se le acercó a su hermanito menor por detrás mientras jugaba y le clavó el cuchillo. El muchachito murió en brazos de su padre. El abogado del acusado dijo que él tiene un historial de problemas mentales que requieren medicamentos y pidió una evaluación psiquiátrica. Y entonces ahora el encargado de hacer eso voy a ser yo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Bueno, que sea lo que se lo ganó.